Portillo, quien ha sido jurado tanto en la Exposición Nacional Angus como en la Exposición de Bozal en esta Expo Durazno 2014. No podemos hablar demasiado porque no conocemos su trayectoria. Sin embargo, algunos productores nos han dicho, entrevistalo que es muy valioso, sabe mucho, viene de la Argentina, viene de una tierra donde el Angus tiene mucho más años que en el Uruguay y te va a hablar seguramente la realidad del Angus uruguayo. Y yo creo que sí, porque hoy de mañana veíamos los ejemplares de campo en lotes, después los de Bozal por aquí, seguramente te llevas una imagen acabada de lo que es el Angus hoy en Uruguay, más allá de que sabemos que la conoces fuera de las pistas. Sí, bueno, seguro que el que dijo eso es un amigo, así que, bueno, no, soy criador de Angus de toda la vida, nací con el Angus, me gusta el Angus, es mi pasión, es lo que hago, es mi negocio, de eso vivo, así que, bueno, sí, estoy dedicado a esto, con mi hermano, que somos socios, tenemos una cabaña que se llama La Llovizna. Antes fue La Primavera y somos la tercera generación criando Angus en Argentina. Bueno, y lo que vi es maravilloso. Se ve. Yo conozco mucho el Angus en Uruguay. Conozco el negocio de la carne, cómo están trabajando. Vienen progresando año a año y vienen ganando mercados y demás. Y lo que vi en las pistas hoy es un animal, y traté de elegir dentro de lo que vi también, esos animales que nos sirven en los campos, ¿no? Que son útiles para el campo, que nos producen un novillo de terminación precoz, que son vacas que con poco se pueden mantener, porque los campos donde tenemos las vacas son cada vez los campos más marginales, y cuanto más avanza la agricultura, que acá les ha pasado también, más empujan nuestras vacas a los campos más marginales. Entonces tenemos una relación de compromiso entre un novillo que tiene que ser pesado para exportación, pero una vaca que no se nos tiene que ir de tamaño, porque si no, no la podemos preñar y que para todos los años. Ahí la rusticidad y el comportamiento de crecimiento y ganancia de kilos del Angus, fundamental para lograr el animal necesario. Yo creo que es una raza insuperable, por mil cosas, por rusticidad, porque pare bien, porque no tiene casi contras la raza. Y bueno, y es una raza con que una vaca con un tamaño moderado, que se adapta bien a nuestro suelo, nos da bien un novillo de exportación. Es una raza sumamente noble. Yo le preguntaba recién al gaucho Díaz Nadal si la raza estaba consolidada en el Uruguay. Hace unos años se decía que se buscaba la consolidación de la raza en el Uruguay. Y ahora la pregunta es si está realmente consolidada. Tal vez no soy el más indicado para decirlo. Yo lo que puedo darles es mi experiencia. He viajado por las rutas de ustedes desde Artigas hasta Flores, me he ido hasta Rocha, he pasado por Melo y se ve cada vez más vaca negra. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. A mí no me cabe duda que está consolidado. Y cuando uno ve la genética que exponen acá, también muestra una consolidación enorme. En el final te pido un mensaje en general para el criador Angus del Uruguay. Amemos las vacas. Cuidémoslas, hagámoslas eficientes. A veces parece que la agricultura, cuando uno es ganadero, nos empuja y el mejor negocio es la agricultura, pero la vaca siempre nos acompaña. Y cuando los años vienen muy malos, la vaca siempre está. Y bueno, por ahí no ganaremos fortunas en el corto plazo, pero es un negocio que a largo plazo es sostenible y es una manera de vivir. Gracias por la nota y felicitaciones por el trabajo realizado en esta jornada aquí. No, muchas gracias a ustedes. La nota anterior que hicimos con Gabriel Riani, el psicólogo Daniel Gabriel Riani, la hacíamos pocas semanas antes de que se recibiera definitivamente de esta profesión que no practica y que si practica la practica con las vacas. Pero bueno, no es común hacer
notas relacionadas con ganadería o con genética a un psicólogo, pero bueno, se da. Y esta es una oportunidad. Estamos en Durazno, en el marco del Expo Durazno, donde también está presente Cabaña Macedo. Pero me gustaría hablar más que la presencia de Cabaña Macedo en esta muestra, de cómo viene marchando la cabaña y cómo está marchando el Angus en aquella zona norte del país. Bueno, primeramente, saludo a la audiencia y bueno, gracias por la nota. Bueno, el Angus ya hace varios años que está bastante afirmado en el norte. Las zafras son bastante sólidas. Me atrevo a decir que la oferta de los remates de toro y tanto lo que es toro y vientre se culminan con 100% vendido, ¿no? Eso es lo que refiere a todas las cabañas. Y viene muy bien. Digo, un año que la lluvia han ayudado, este verano fue muy, muy benévolo. No fueron los excesos de lluvias que hubieron acá para el sur del país, y la verdad que los campos están buenas, y hay mucha expectativa por lo que viene ahora sobre la inseminación de otoño y bueno, la futura zafra de primavera, ¿no? Siempre eligiendo vacas, seleccionando e incorporando genética para buscar el mejoramiento de la raza y concretamente los ejemplares que se producen en Cabaña Macedo. Sí, no solo, digo, es el camino de toda la ganadería del país, ¿no? Digo, estamos marchando todo para el mismo lado, todas las razas, se ha llegado a un nivel profesional y dedicación, la verdad que muy, muy bueno, y bueno, particularmente en Cabaña Macedo, ya hace un par de años que estamos con distintas metas, que ahora para el año 2015 ya terminamos con el puro controlado LCA, vamos a estar solo con pedigree. Tenemos una punta grande de vacas de trasplante de embrión que van a nacer, esto todo pedigree. Vamos a concurrir a Palermo este año, junto con Cabaña Tres Marías de Gutiérrez, con una ternera a media. También estamos incorporando embriones de la Cabaña Tres Marías, de la conocidísima Cabaña Tres Marías que obtuvo el último gran campeón de Palermo, ¿no? Y bueno, eso creo que, como te dije, toda la ganadería nacional está caminando en apuntar a lo bueno, por lo chico que somos, tenemos que apuntar a la excelencia en calidad, ¿no? Eso me lo ha dicho infinidad de veces tu padre también. Y veo que siguen por el mismo camino, incluso incorporando nueva genética, buscando algo que quizás sea inalcanzable, pero que siempre se va en el camino hacia el Angus ideal, ¿no? Sí, también digo, reiterando lo que decís tú, el logo de la cabaña lo dice, sabemos que es una búsqueda interminable, ¿no? Nosotros, Cabaña Macedo, en busca de la mejora continua del Angus, es un devenir, nunca termina, ¿no? O sea, cambian las tendencias, eso ya lo vimos varias veces, y bueno, es un trabajo infinito, ¿no? Buscar nuevas sangres, nuevas tendencias, eso la verdad que es apasionante. Bueno, te agradezco mucho la nota, siempre recordamos la visita a Cabaña Macedo en aquella gira que fue, la verdad, inolvidable por una cantidad de aspectos, sobre todo por lo que mostraron las cabañas participantes y ustedes en particular. Nos comprometemos públicamente y te comprometemos a vos a hacer una recorrida específica por la cabaña durante el 2014 para ver cómo sigue marchando la cosa y poco antes de la zafra de venta de reproductores tratar de mostrar lo que se ofrece para este año. Bueno, siempre van a ser bienvenidos. Quería destacar también que ahora en la Expo Durazno estamos concurriendo junto a Cabaña La Sultana de la familia Gropo con tres ejemplares de la raza Brangus. Y estamos emprendiendo porque los clientes de toros nos han pedido toros Brangus, ¿no? Para el norte, sobre todo la zona de deforestación y esa zona de campo más duro.
Sí, en la frontera es una raza que siempre se comporta de manera importante. Sí, sí, y tenemos mucha expectativa con los terneros acá, ya fuimos a la Nacional de Brango, obtuvimos el trío Gran Campeón Pedigree, el reservado Gran Campeón y la reservada Gran Campeona. Así que estamos... Un nuevo camino. Sí, un nuevo camino y bueno, como te dije, siguiendo la tendencia y bueno, y con la ayuda y el apoyo de la Sultana y la familia Gropo, nos sentimos muy bien respaldados y con mucha responsabilidad para llevar adelante eso, claro. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por la nota y nos estamos viendo. Gracias a ustedes, saludos a todos.